hay algo que vamos a tener que hacer, que es repensar el papel de la tienda en sí y luego repensar todos los mecanismos que utilizamos en una tienda para completar una compra o para que se compre más o para lo que sea. Creo que esto es un punto de inflexión, sí o sí, porque esta situación ya sabemos que no va a pasar de negro a blanco. Vamos a tener un montón de gris, sabe Dios cuánto tiempo, y va a tener que evolucionar en esta dirección. Cliente omnicanal, empresas multicanal. Conversar y actuar, no ser marcas pasivas. Tenemos todos que definirnos, con lo bueno o con lo malo, pero hay que definirse. Esto creo que va a tener cierta continuidad en que se va a pedir a las marcas una mayor involucración en la vida y también mayor involucración o mayor implicación en mejorar el mundo. Las marcas tienen una gran oportunidad para cambiar su historia. Es interesante porque lo que supone es que la tecnología que hasta este momento era percibida en parte como nuestra aliada y en parte como nuestra enemiga, ahora parece que juega siempre a nuestro favor, pero el algoritmo por sí solo jamás resolverá con éxito una crisis. La técnica sin ética se torna perversa, pero la técnica con ética nos permite avanzar en la dirección y sentido correctos. Hemos empezado a creer que una pantalla, una reunión a través de una pantalla, se pueden tomar decisiones, ¿no? Yo no digo que anteriormente no se hiciesen, pero ahora probablemente vamos a ganar un poco más en agilidad, es decir, vamos a creer en esto. Hay que manejar la conversación de una manera, digamos, más personal, más empática, con todos estos canales, ¿no? Supone en primer lugar que nos conectamos y nos comunicamos de manera distinta, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la clave, ¿eh? La clave es, sobre todo, al acelerarse estos procesos, entender qué consecuencias va a tener en la vida de las organizaciones, de las personas y de la sociedad. Tengamos la capacidad de seguir manteniendo en funcionamiento nuestra economía y nuestra sociedad sin la necesidad de estar presencialmente unos frente a otros. Creo que las marcas, las empresas deben dejar de mirar o deberían dejar de mirar única y exclusivamente su cuenta de resultados. Lo primero que les diría, primero, el mundo social tiene verdaderas riquezas y cosas que enseñar al mundo empresarial. Yo digo, quien trabaja con las personas pues, que están en situaciones más vulnerables, obviamente tiene un aprendizaje que quedará que es brutal. Yo creo que las personas necesitan claramente una brújula en la cual su empresa tenga un objetivo más allá del beneficio económico. La filantropía es muy puntual, muy efímera, que está bien, es necesaria, pero la estrategia es imprescindible. Las diferencias, ¿no? Cuando uno quiere dar el paso desde la responsabilidad social empresarial filantrópica a una responsabilidad social empresarial estratégica, la filantrópica parte de la pregunta ¿qué necesitas? La estratégica parte de la pregunta ¿qué necesitamos? Claro, se hace estratégico, tú lo has metido dentro de esto, ha sido parte, no es lo mismo que si yo te digo, oye, si yo le hubiera dicho a estas mismas personas, dame un dinerito o algo que vamos a construir una escuela, allá, nada, no, no se vinculan, esto vincula. Nos estamos dando cuenta de esas empresas que no son sinceras, que no son reales. Creo que antes de esta crisis tendríamos que haber tenido la reflexión de hacer las cosas con más ética, con más valores. Me entristece un poco que la idea de la crisis sea el motivo para hacer las cosas mejor. Porque el capital está buscando, de alguna manera, y esto yo sí creo que tiene que ver con la pregunta que hacías de cómo va a ser el mundo futuro, está buscando siempre una rentabilidad esa muy a corto plazo y casi nunca se ha preguntado cómo los gana. Y dentro de las empresas hay un punto muchas veces soslayado, que es que las empresas serán sostenibles en la medida en que encontremos ese equilibrio armónico entre la eficiencia económica y la eficiencia social. La eficiencia económica, evidentemente, son los resultados. No hay empresa si no se gana dinero, pero insoslayablemente unido a este punto, hay que tener en cuenta la eficiencia social. ¿Y dónde miran o dónde deben dirigir esa mirada las marcas o las grandes corporaciones? Pues debería ser a las personas. Desde el punto de vista de las organizaciones, creo que es el momento de repensar en situar a la persona en el centro de la organización.
las organizaciones son para las personas, no las personas para las organizaciones. El líder es el que actúa bien las primeras veces. Un simple gestor, un simple experto, es el que actúa bien la segunda, la tercera, la cuarta vez. Planeta, sostenibilidad, ecologismo, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos pensar en las personas si estamos destrozando el entorno donde esas personas viven, ¿no? Que es la bioeconomía, ¿no? Es decir, pues el uso de recursos biológicos renovables para producir bienes y servicios en general. Esto hoy día, con la tecnología y con la innovación, se puede hacer perfectamente. Deberíamos, pues, ir hacia el Green Deal y deberíamos ir a introducir esta bioeconomía en el circuito. Sí que es verdad que esto no podemos hacer un golpe de volante de 180 grados de un día para el otro, sino que es un proceso gradual y se puede enderezar este cambio climático de manera muy significativa, digamos, con lo que tenemos muy a mano, no con lo que podremos conseguir a medio y medio largo. O sea, hay que entender que se puede generar una relación positiva de disponibilidad de recursos y necesidad de tener bien el paisaje y los bosques con llevar a cabo esta bioeconomía. Y creo que nos vamos a preguntar por qué ese producto cuesta 10 euros y otro producto exactamente igual, de la misma categoría, cuesta 200. Tiene esclavitud del siglo XXI, personas trabajando en condiciones infrahumanas, trabajando igual 18 horas al día, sin descansos, sin normas de seguridad y salud, sin protección, destrozando el medio ambiente. Estamos todos redundando en los valores, en los valores, en los intangibles, en valores que esta sociedad los había perdido como tal. Y tenemos que pensar mucho más allá en cómo construimos una sociedad mucho más resiliente. Y esto, evidentemente, no solo abarca la economía, no solo abarca el ámbito institucional ni el ámbito privado, abarca todo, la colectividad. Yo creo que lo que estamos aprendiendo también en esta crisis es dar más valor a lo colectivo, que no es idéntico a lo público. ¿Ves a la gente verdaderamente emocionada valorando lo que es cocinar, el hecho de cocinar? Con lo cual hay una sobrevaloración de los oficios. Y es verdad, oye, es que la gente está agotando las harinas de los supermercados, las masas madre, haciendo pan. Antes veníamos de una sociedad donde estábamos acostumbrados a que el hecho de comer era abrir el congelador, abrir una pizza, meterla al horno y comértela para seguir viendo la tele. Si tú quieres ser rico, desde un punto de vista global, no estoy hablando en términos económicos, rico en muchas de las cosas, en calidad de vida, en prestaciones, infraestructuras, tienes que hacer apuestas de largo plazo. Y esa es la apuesta por la ciencia. Si apostamos meramente por un concepto de desarrollo sectoriales separados, difícilmente vamos a conseguir recuperarnos tan deprisa. El problema es que se ha parado todo. Es decir, no, nunca nos hemos enfrentado a decir tenemos que arrancar de nuevo, ¿no? Si tengo que analizar el futuro inmediato, hombre, yo sé, y a través de mi asociación lo sé fehacientemente, que hay muchos restaurantes que prefieren no abrir hasta marzo. Pero llegar todos a comer a las 2, todo el mundo quiere comer a las 2, 2 y media. Todo el mundo quiere cenar a las 10, no hay media 10, eso se va a acabar. Que esto se vaya recuperando de alguna forma para ver la realidad. Es decir, si es una realidad de recuperación, es una realidad de recuperación. Si es una realidad devastadora, es una realidad devastadora y tendremos que adaptarnos. O sea, ser lo más rápidos posibles. Me gustaría que de esta crisis saliésemos también con la idea de que, obviamente, las empresas buscan su beneficio, los gobiernos buscan la gestión del interés general, pero que en las crisis esas diferencias se diluyen o se hacen mucho más osmóticas. Y entender que, en definitiva, todos estos impactos potentes que estamos viendo en los últimos 10, 15, 20 años proceden del cambio global, que no vamos a poder parar. Y que en China haya todo un ecosistema que hace que es la fábrica del mundo, voy a decir algo un poco provocador, pero para mí es una ventaja. Creo que las reflexiones deben ser más en reflexiones de quién es el que tiene el poder económico y el poder de suministro a nivel mundial, ¿no? Hay que cambiar el sistema de gobernanza global. Hace falta la ONU, pero hace falta algo mucho más potente que la ONU, mucho más ejecutivo, y en mi opinión solo se puede construir sobre una estructura regional. Desde el componente que se incluye en la fábrica, que es nuestro proveedor, y el origen de ese componente, yo no sé qué pasa en el medio. Lo único que sé es que desde la mina hasta la fábrica, que es mi proveedor, intuyo que tiene que haber entre 8 a 12 proveedores.
pero el lunes, cuando todos vayamos a arrancar las máquinas de nuestras fábricas o vayamos a abrir las tiendas de esto, los modelos de negocio son exactamente igual. Yo no soy nadie para juzgar nada, pero el capitalismo manda el mercado y el mercado son los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen también un derecho de escoger. Una parte de la clientela, una de las primeras reacciones que ha tomado es esa conciencia de su papel en todo lo que pasa en un entorno muy cercano suyo y está dando prioridad en el consumo a todo lo que sea local y próximo. Solo desde los consumidores, de la capacidad de compra de los consumidores, desde la exigencia de los consumidores de una compra más integrada basada en valores, realmente podemos transformar el mundo.